Vamos a iniciar esta charla, Smart Contracts con Solidity para Pythonistas. Es tal como lo dice su título. Vamos a ver un poco el desarrollo de Smart Contracts con Solidity, que es el principal lenguaje utilizado en Ethereum, pero con un enfoque para quienes trabajamos o conocemos el lenguaje Python y cómo utilizarlo también en combinación con Python. Es un poco el índice de lo que vamos a ver. Va a haber una primera parte un poco más introductoria, más teórica, y después vamos a ver un poco algunos ejemplos de cómo utilizarlo con Brownie, que es un framework para desarrollo de Smart Contract en Solidity, que está hecho en Python y que se llama desde Python. Y si nos queda tiempo, por ahí un poco de una librería que hice y algunas conclusiones. Bueno, brevemente sobre mí, soy desarrollador, ya tengo más de, y emprendedor, más de 20 años trabajando. En mi primer proyecto fue en Fierro, un ERP hecho en Python. El segundo, también una RadioCat, una plataforma para escuchar radio on demand. Si les gusta la radio, los recomiendo que la busquen. También hecha en Django. Y a principio de este año me invitaron a participar como CTO en un proyecto en Juro, que donde estamos construyendo una aseguradora, implementando lo que haría habitualmente una aseguradora, especialmente en la parte del manejo del dinero, con Smart Contracts en Solidity. Y bueno, en este caso es en Solidity, pero como no podía con mi vicio, también usé bastante de Python. Bueno, por ahí, para empezar con lo básico, vamos a pensar una definición de qué es la blockchain, ¿no? Para ver en qué contexto se dan los Smart Contracts. Hay varias definiciones que van a encontrar por ahí. A mí me gusta pensarlo como algo bien, bien sencillo, que todos conocemos. Una computadora, no muchas, una computadora como cualquiera de las que tenemos, que tiene su capacidad de procesamiento y su estado. Ahora, uno diría, bueno, ¿por qué si todos tenemos computadoras, por qué hace falta una más, digamos? Bueno, porque la idea de tener una sola computadora en la cual todos confiamos en su funcionamiento y a partir de ahí nos permite asignarle un valor al estado que se lleva a través de esa computadora. Y bueno, eso termina siendo algo muy poderoso. Entonces, por más que, bueno, lo valioso va a estar en tener una computadora, conceptualmente una computadora, vamos a ver que después está implementada de otra forma, pero con un estado y con un funcionamiento en el cual todos confiamos, que es inalterable ese funcionamiento. Bueno, algunas características que tienen las blockchain. El primero, ya lo imaginarán, bueno, es que no es una sola computadora, en realidad son muchas computadoras, cientos de computadoras conectadas en red, pero que conceptualmente funcionan como una sola. ¿Por qué? Porque trabajan con algoritmos de consenso, es decir, cada operación que se procesa, hay un algoritmo de consenso que hace que se pongan de acuerdo y que definan cuál va a ser el estado siguiente de la memoria, de alguna manera, de esa computadora. ¿Está bien? Entonces, esa es un poco la clave. Entonces, este hecho de que sea descentralizada quiere decir que no es una sola, es decir, que nadie puede ir a apagar una blockchain, porque hay miles de computadoras en las cuales está sostenido. Es pública, bueno, si bien hay blockchains privadas, la mayoría son públicas, quiere decir que la blockchain está subida y cualquiera puede interactuar con esa blockchain, no requiere ningún permiso, nada, simplemente tiene que tener, bueno, una clave privada que lo identifique, que identifique su cuenta, y a partir de ahí cualquiera puede interactuar con esa blockchain. Bueno, la seguridad, que también viene dada por mecanismos de criptografía en los cuales están... con los cuales están implementados todas las blockchains y que no, nos provee ya de eso. El hecho de la inmutabilidad y la trazabilidad, es decir, los programas instalados en la blockchain son inmutables y los datos que quedan ahí nadie los puede borrar, en todo caso pueden evolucionar el estado de la blockchain, pero vamos llevando trazabilidad de cada una de las operaciones que se realizó. Entonces eso también hace importante y le da poder al estado que vamos a guardar adentro de esa blockchain. Finalmente, bueno, otra característica es que todo esto no hay otra forma de implementarlo que por medio de tecnologías open source. Es decir, para que todos confiemos en el funcionamiento de una máquina tenemos que poder visualizar el código, no puede ser un código cerrado. Entonces, eso también es otra característica que tienen. Y finalmente, bueno, el que es el eje de esta charla es que las blockchain, no todas, pero Ethereum y otras blockchain, son programables. ¿Qué quiere decir? Que podemos instalar en la blockchain programas y después interactuar contra esos programas. Entonces, digamos, el comportamiento de la blockchain va a ir cambiando. ¿Está bien? Entonces vamos un poco a esos programas. Esos programas se llaman Smart Contracts. El nombre tiene que ver con el contrato porque son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que un programa se instala y va a funcionar siempre de una misma manera.
Otra característica es que son determinísticos, es decir, que para determinado estado inicial, si yo le envío una entrada, una operación que va a ejecutar, la salida va a ser siempre la misma. No hay nada al azar. Eso tiene que ver con los algoritmos de consenso y otros. Y de hecho, bueno, con la previsibilidad del funcionamiento de esa blockchain. Y bueno, lo que nos habilitan estos smart contracts es. Y esta idea de tener un estado compartido, el cual todos entendemos cuál es su funcionamiento, es utilizarla para una de sus aplicaciones que es el manejo de activos, es decir, manejar que la blockchain nos permita llevar, por ejemplo, cuánta plata tengo. Bueno, habrán visto, no sé, Bitcoin es una blockchain que te permite llevar cuánto tenés de esa moneda que es el Bitcoin. Ethereum también tiene el manejo de Ether como su moneda o otras monedas, stablecoin, etcétera, que se manejan a través de esa blockchain y a través de los smart contracts que se implementan. Bueno, acá. Por ahí, una de las aplicaciones más claras y más interesantes que se viene dando en el último tiempo tiene que ver con lo que es finanza descentralizada. Es simplemente una aplicación de este concepto de los smart contracts y de manejar activos. Entonces puedo tener un programa, por ejemplo, que esté instalado en la blockchain y que funciona, hace lo mismo que hace un banco. Le puedo depositar plata y me va a dar un interés. Y a su vez otro puede pedirle un préstamo y va a pagar un interés y va a haber una ganancia, etc. Todo ese proceso, todo esa aplicación, bueno, es lo que pueden buscar después ahí como finanza descentralizada. Se habla de Money Lego porque se pueden componer, es decir, así como cualquiera puede llamar un smart contract, los smart contracts también se pueden llamar entre sí. Entonces, por ahí, el smart contract que hace banco, que hace la función de un banco que da préstamos, se conecta con otro smart contract que hace la función de casa de cambio y entre los dos hago un tercer smart contract que hace algo más complejo y etcétera. Entonces las posibilidades de combinación son muchas. Ahí, bueno, un poco la cantidad de activos que hoy están manejados y algunos links para mirar. El último es un articulito que sé yo que tiene que ver un poco con la explicación de. Desde el punto de vista económico y de la influencia que tienen estas vidas, que podría tener esto de las finanzas descentralizadas respecto de los servicios financieros que consumimos. Pero bueno, vamos un poco a lo técnico. Hasta ahora hablamos en términos generales, ahora nos vamos a enfocar en Ethereum, que es la blockchain más utilizada para smart contracts. Y todo lo que se ejecuta dentro de Ethereum se ejecuta dentro de la Ethereum Virtual Machine. ¿Qué es? Es una máquina virtual que es Turing Complete, quiere decir que puede ejecutar cualquier tipo de programa. El principal lenguaje que se utiliza es Solidity y también tenemos otros lenguajes como Viper, que bueno, tiene una sintaxis medio parecida a Python y hay otros. Todos los lenguajes que compilen hacia la Ethereum Virtual Machine se podrían usar con Ethereum. Solidity es hoy por hoy el más popular. Y otra cosa interesante para entender el tema de la blockchain de Ethereum es el tema del gas. Dijimos que es una sola computadora la blockchain, entonces, bueno, ¿cómo nos turnamos para usarla? Bueno, ¿y es gratis usarla? Bueno, no es gratis. Tenemos, digamos, poder usar esa computadora y ejecutar una computación dentro de la red de Ethereum. Para eso hay que pagar el gas, sería la palabra en inglés, sería la nafta en español o en argentino. Es decir, tenemos que, cada vez que enviamos una operación a la blockchain, tenemos que pagar los costos. Esa operación, o sea, hace una suma, una resta, modifica un contrato, cambia un estado, lee lo que sea. Cada una de esas operaciones están tarifadas y va a requerir una cantidad de unidades de gas que se van a pagar en Ether y la conversión entre gas a Ether va variando. Es decir, cuanto más gente quiere interactuar con la blockchain, el precio va a subir. Cuanto menos gente quiere interactuar con la blockchain, el precio va a bajar. Bueno, ahí es para ver ahí si. Hay distintas redes de Ethereum, en la principal el gas hoy por hoy es muy caro, pero hay otras redes alternativas que tienen valores de gas muy más baratos. Bueno, yendo un poco a Solidity como lenguaje, es un lenguaje que es compilado, que se compila a un bytecode que después se va a instalar en la máquina virtual de Ethereum, es estructurado e imperativo. Es orientado a objetos y bueno, se puede decir que tiene una sintaxis parecida a JavaScript o más o menos, ¿no? No del todo en realidad, más bien a C o. Bueno, acá tenemos el contrato más chiquito que encontré. El Hello World es un contrato que no hace nada más que tener una función, una variable que después se va a poder llamar como una función greet y que me va a devolver Hello World. Si vamos a un contrato un poco más interesante,
Podemos ver este, el counter. Es un contrato que lleva un estado, count, y tiene, bueno, este método que es una vista que me permite ver el valor de ese estado y otras dos funciones que me permiten incrementar y decrementar el estado, ¿no? En cuanto a los tipos de datos, bueno, acá tienen un poco la lista de los tipos de datos. Por ahí lo interesante, uno de los más usados son los enteros. Ahí vienen dos variantes, uint, que es unsigned int, sin signo, o int, si queremos que tenga signo, que pueda ser negativo, y si indicamos la cantidad de bits que queremos. Algo importante es que en la máquina virtual de Ethereum el tamaño de la palabra de memoria es de 32 bytes, o sea, 256 bits. Entonces, van a ver que muy habitualmente se usan enteros directamente de 256 bits, aunque la verdad que es una cantidad, si ustedes elevan 2 elevado a la 256, les va a dar un número con muchísimos decimales. Bueno, el tema del float ahora lo vamos a ver en la próxima slide y después no hay grandes diferencias. Por ahí el único tipo de dato distinto es el address, que es el que referencia una dirección dentro de la blockchain de Ethereum, que va a identificar a los usuarios o a los smart contracts. Es decir, cada usuario o cada ente que puede interactuar con la blockchain va a tener un address y a su vez los smart contracts van a tener un address. En cuanto a los decimales, bueno, no se trabaja con números decimales, pero claro, por supuesto, digamos, si no sé, yo tengo un Ether y lo quiero repartir entre dos personas, si hiciera una división entera, me va a dar 1 división entera 2, me va a dar 0. Entonces, la forma de hacerlo en que se ejecuta es que en realidad nunca, o sea, nosotros cuando queremos, guardamos en una variable el valor, por ejemplo, de un éter, en realidad estamos guardando, lo consideramos con una cantidad de decimales que habitualmente es 18. Entonces, el valor 1 en éter, por ejemplo, por definir una moneda, va a estar expresado como 1 por 10 elevado a la 18. Y de esa manera, ya si lo quiero dividir con división entera por 2, ahí sí me va a dar un 5 con 17 ceros, que va a ser como medio éter. Pero bueno, algunas cosas a tener en cuenta acá, por ejemplo, que si yo quiero después hacer, bueno, ver ese 5, 0,5 éter dividido un éter, ¿qué porcentaje es? Si hago esta división así a nivel de división entera, me va a dar 0, entonces tengo que hacer algunos truquitos de multiplicarlo por 10 a la 18 y dividirlo. Y en algunos casos, con algunos otros tokens, por ejemplo, el token de USDC tiene 6 decimales en vez de 18. Entonces, uno en todo el código de Solidity tiene que ser consciente, o a veces tiene que ser consciente de la cantidad de decimales. Y si no, tiene que ser consciente desde el lado del cliente. Cuando va a interpretar y le pido, che, dame el balance de mi cuenta y me dice 1 con 18 ceros, bueno, no me tengo que poner contento de que soy millonario, sino que le tengo que sacar los 18 ceros y voy a ver que en realidad solo tengo un Ether, que bueno, no está mal, si es el precio del día de hoy. Otros tipos de datos complejos son, bueno, el diccionario, el mapping, que es el equivalente al diccionario de Python. Este, digamos, solo puede estar a nivel de storage, ahora después lo vamos a ver. Una cosa importante para entender acá con los diccionarios es que, con los mapping, es que no nos va a dar un key error si le pedimos una dirección que no está, sino que nos va a devolver como todos ceros, digamos, como si fuera el equivalente binario de ceros. En este caso, si le pide un address, a un mapping le pide un address que no existe, me va a devolver valor cero, no me va a dar un key error. Después, bueno, hay enumerados, hay arrays de tamaño fijo y de tamaño variable, y hay, bueno, struct, que sería el equivalente a las tuplas de Python. Bueno, otra cosa importante es pensar que cuando nosotros definimos una variable, le vamos a expresar en qué ubicación va a estar esa variable. La primera ubicación es la de storage, que en realidad esto es lo que habitualmente en un programa de Python lo haríamos explícito y guardaríamos con alguna librería, no sé, en Django, lo que sea, guardaríamos en la base de datos. Acá, digamos, de alguna manera Solidity es como que tiene una base de datos, una persistencia incorporada y esas son las variables de tipo storage. Todo lo que guarda una variable de tipo storage va a persistir en la blockchain de una transacción a la otra. Y después tenemos, bueno, tipo de ubicación de la variable en memoria, que existe durante la llamada de la función, calldata, constantes para definir constantes y las variables inmutables es un tipo de variable miembro de un contrato que,
que se define solamente en el momento de la construcción del contrato. Entonces, de alguna manera queda congelada como parte del código, pero del código deployado del contrato, pero no del código fuente del contrato. ¿Está bien? Bueno, acá un poco de este ejemplo, bueno, no sé qué tan gráfico es, pero acá vemos algunos casos de estas variables, todas las que se definen a nivel de la estructura del contrato, son variables de storage. Y después, a nivel de pasar variables en las funciones, puedo definirle y decirle que es de storage. Y si le digo que es de storage, en realidad lo que estoy haciendo es pasándole como una referencia a ese storage que está guardado dentro del contrato. No le estoy pasando algo nuevo. Y después, en otros casos, sí, por ejemplo, acá le estoy pasando un array en memoria. Bueno, un poco la comparación entre clases y contratos. Son bastante similares. Por ahí la diferencia principal es que en Python y en la mayoría de los lenguajes uno tiene la clase, que es el código, y la instancia, que es el objeto que pega ese código con los datos, sí, las variables de estado, los atributos de ese objeto. En Solidity eso es un poco, o en Ethereum eso es un poco distinto. En realidad, cuando yo deployo un contrato, yo ya lo deployo con el código y con sus parámetros del constructor, y entonces no va a haber una reutilización en la blockchain. O sea, en mi código sí puedo deployar 10 veces el mismo contrato y voy a estar usando el mismo código fuente, pero a nivel de la blockchain van a ser distintos bytecodes que se copiaron. Entonces es como si fuera un copy-paste. Después, bueno, en términos tiene también herencia múltiple y se definen interfaces que tiene que ver con la parte del hecho de cómo Solidity es compilado. Bueno, define una interfaz que me dice qué funciones acepta un contrato y eso me permite después interactuar con ese o llamarlo o hacer validaciones de cómo lo estoy llamando. Bueno, otro punto importante es que las funciones o los métodos de los contratos tienen un atributo, un modificador, digamos, en su definición de la función, que dice qué hacen, o sea, qué posibilidad tienen de modificar el estado o no de la blockchain. Las view solamente pueden leer el contrato y no modificarlo. En el caso de las pure, bueno, no modifican ni leen el estado. Y después tengo dos variables que sí modifican, dos alternativas que sí modifican el estado. Y que lo único que cambia es si pueden o no recibir Ether. Pero lo más importante es definir diferenciar entre funciones que son view o pure, que no modifican el estado. En ese caso, no necesito hacer una transacción para llamarlas desde afuera de la blockchain. Simplemente las puedo llamar con un cliente. Y en cambio, las otras funciones sí implican hacer una transacción. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle un poco más adelante. Otro atributo que tienen las funciones es la visibilidad, ¿no? External son las que se pueden llamar desde otros contratos o desde EOAs, que son External Owned Addresses. Básicamente, ¿qué es un External Owned Address? Es cualquier wallet, cualquier usuario que está desde afuera de la blockchain, que tiene una clave privada y un address y llama y ejecuta transacciones en la blockchain. Después tenemos, bueno, internal, public, puede ser externa o interna, y private solamente está limitada a un contrato, pero prohibida para sus descendientes. Internal sería el equivalente a protected, creo que era en C++ o esos lenguajes. Y después, otra cosa importante son que siempre, cuando nosotros estamos programando en un contrato en Solidity, vamos a tener estas variables globales que nos dan esta información de contexto. La más importante, la más utilizada, es message.sender, que nos va a decir quién es el que está llamando una función. Y este es quién lo está llamando a nivel inmediato, es decir, si es una función externa y la están llamando desde afuera un usuario, voy a tener la dirección del usuario. Pero si es un contrato que llama a otro, el contrato A que llamó al contrato B, en el método del contrato B voy a tener message.sender, la dirección del contrato A. Eso es, bueno, va a ser crítico para todo lo que tenga que ver con validaciones, ¿no? Si nosotros vamos un poco para atrás a ver de nuevo el primer contrato interesante que vimos, este. ¿Qué problema tiene? Acá la función es pública, cualquiera la puede llamar y entonces cualquiera me puede incrementar o decrementar mi counter. Si yo quiero ponerle restricciones para que solamente el que creó el counter lo pueda modificar, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno,
Lo podemos hacer utilizando el Mesh Extender. Entonces, cuando construimos el contrato, guardamos el owner y después, en las funciones de incrementar y decrementar, usamos este require, que es como una aserción que dice verificar que el sender, quien me está llamando a esa función, es el owner. Si no, explota y tiene un error que no es tu counter. Y de esa manera restringe. De esa manera, tan sencilla como esa, es como se restringe la propiedad de todo. Imagínense qué importante es esto en contratos que manejan activos, ¿no? Si yo tengo que verificar si Pepito le puede mandar 100 pesos a Jorgito, bueno, eso se va a estar verificando por medio de el message.sender y la lógica que implementa el contrato. Una estructura que tiene Solidity para un poco de syntactic sugar para hacer más legibles los contratos es los modifier. Es una estructura que yo le voy a decir, bueno, modifier, le pongo un nombre y voy a poner un código y después voy a decir, bueno, acá va el código de la función. Entonces, cuando yo acá digo incrementar y pongo only owner, en realidad esta es una función que estuviera como si estuviera escrita como require tal cosa y después el count. Es simplemente un poco de syntax sugar. Acá falta un punto y coma, creo. Después, otra cosa interesante para ver es para entender es el tema de las transacciones. En primer lugar, si vemos este código, ¿no? Uno diría, acá hay algo raro, porque es algo que está mal, porque incremento 1 y después digo, si el contador es mayor que 10, tiro un error. Esto en código Python, ¿qué pasaría? El contador ya se incrementó y si yo después tiro una excepción, el contador igual sigue incrementado, entonces voy a dejar mi contrato en un estado inválido. En el caso de Ethereum, eso no es así. Cuando una transacción falla, falla completa. Entonces se revierten todos los cambios de estado que se hayan realizado. Es decir, entonces las transacciones o se ejecutan completas sin errores desde el principio hasta el final o se revierten. Es un poco parecido a lo que es el rollback en bases de datos. Y después otra cosa medio rara y que puede confundir, a mí por lo menos me confundió bastante al principio, es que acá vemos que esta es una función que modifica el estado, ¿no? No es una vista, porque incrementa el count. Y devuelve un resultado. Bueno, esas funciones que devuelven un resultado y que modifican el estado, o sea, cuando yo ejecuto una transacción llamando a una función que modifique el estado, el valor de retorno no lo voy a recibir en esa transacción. Eso tiene que ver con un poco con cómo funciona y también con un tema más técnico. Pero simplemente hay que saber que ese valor, si esto le está llamando desde otro contrato, el valor de retorno sí lo voy a recibir. Pero si lo estoy llamando como una entidad externa a la función inc, este count no lo voy a recibir. Ahora vamos a ver en el siguiente slide un poco la otra forma de enterarnos qué cosas pasaron en la blockchain. Y estos son los eventos. Acá vemos un contrato. Por ejemplo, el NFT, donde tenemos un mapping que dice, bueno, este es el ID de determinada obra de arte, esta es la dirección de quién es el dueño de esa obra de arte y tengo la función que me permite transferir, venderle la obra de arte de una persona a la otra. Bueno, válido, ¿no? Que el que la transfiere sea el dueño. Cambio el mapping y acá esto va a estar emitiendo un evento. Los eventos son como logs que van quedando registrados en la blockchain. ¿Qué ventaja tiene? Después hay otras aplicaciones que pueden leer esos eventos y, por ejemplo, hacer un listado de todas las transferencias de NFTs que se hicieron o lo que sea. Es decir, es la forma, si el contrato explícitamente emitió esos eventos, le permite a todos los que están desde afuera ver y tener un registro. Casi es como otra forma de base de datos de todo lo que pasó en el smart contract. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a un poco a la parte más práctica. Bueno, para desarrollar contratos en Solidity y testearlos y ejecutarlos, hay distintos entornos de trabajo. El que vamos a ver es Brownie, que está basado en Python y nos va a permitir, bueno, crear, compilar los contratos, deployarlos, ejecutarlos, hacer test.
Esta es la página de Brownie, después lo pueden buscar. Entonces, bueno, yo acá lo tengo ya empaquetado dentro de un contenedor Docker que tiene ya preinstalado. Después pueden buscar un poco las dependencias. Podemos empezar haciendo Brownie init y eso nos va a crear acá ya una estructura de proyecto Brownie que tiene distintos directorios, donde uno donde van los contratos, otro donde va el build y distintos directorios, ¿no? Vamos a empezar escribiendo un primer contrato. Para esto podemos tomar ahí una herramienta que es, o sea, Wizard. Open Zeppelin es una empresa de seguridad que desarrolla también varias librerías para trabajar con smart contracts y tiene una herramienta muy piola que es el Wizard, que nos permite crear, bueno, eligiendo algunas opciones, nos da ya el código para tomar un contrato inteligente, ¿no? Entonces podríamos ya tomar este primer ejemplo para hacer nuestro primer contrato. Vamos a llamarle Python Token. Vamos a editarlo un poco. Acá, bueno, el contrato que ellos proponen ya tiene un nombre prefijado. A mí me gustaría pasárselo por parámetro. Entonces vamos a recibir dos parámetros, string memory name y string memory symbol. Y un parámetro adicional de tipo entero, que es el initial supply, porque digamos, ¿qué cantidad de monedas voy a imprimir en la creación de este contrato? Los dos primeros parámetros se los paso al constructor de la clase base, que es RC20. El RC20 es un estándar que se usa en todos los contratos de Ethereum para lo que son tokens fungibles. ¿Qué es un token fungible? Es lo que sería como cualquier cosa, como un dinero, algo que tiene una cantidad de cuenta y que yo la puedo transferir, que es propiedad de un usuario, se lo puedo transferir a uno o a otro. Entonces venimos acá, hacemos brownie compile. Acá seguramente nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque no está encontrando una de las dependencias, la dependencia de Open Zeppelin. Entonces la voy a traer, no se preocupen. Brownie tiene un sistema de dependencias que nos permite bueno, traer las dependencias con una instalación. Acá nuevamente, si hacemos brownie compile, nos va a seguir dando un error porque no está encontrando la librería. Entonces tenemos que hacer el archivo de configuración de Brownie que tiene este remapping que le va a decir, bueno, cuando te dicen arroba Open Zeppelin corresponde a este paquete. Y ahí sí, si hacemos Brownie compile, ahora nos va a ejecutar y nos pudo compilar el archivo MyToken. En realidad, claro, vemos ahí que se llama MyToken y en realidad quería ponerle como nombre Python Token. Es un nombre nada más. Lo vamos a compilar de nuevo. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de acá? Bueno, una cosa interesante que tiene es la consola, ¿no? Entonces vamos a Brownie Console. Ahí nos va a instanciar Ganache, que es como si fuera una blockchain de prueba que corre localmente en nuestra máquina, ¿no? Y ahí vamos a tener, de hecho, ya algunas cuentas precreadas que tienen ya saldo. Entonces vamos a decir, bueno, yo soy la account sub-cero. Esto es en el entorno de prueba, esas cuentas ya van a estar precreadas. En entornos de producción esto va a ser un poco distinto. Entonces ahí podemos hacer Python Token, deploy. Y acá, bueno, ¿qué parámetros tenemos, no? Python USD, dólares, PUSD. Y vamos a ponerle un initial supply de 1000. Pero sabemos que los números en Ethereum son sin decimales. Y bueno, queremos tener decimales. Entonces vamos a decir es 1000 por 10 elevado a la 18. Quiere decir con 18 decimales, ¿no? Se lo pasamos como un entero. Y tenemos que decirle quién es el creador de esta cuenta.
Ahí entonces vemos que nos creó el contrato, ejecutó la transacción, me dice cuánto gas utilizó y ya tengo el contrato creado. Acá me faltó. Obtener el token, así que lo voy a deployar de nuevo. No importa, igual esto es gratis. Entonces, en realidad deployé dos contratos, el que voy a ver es el segundo del cual me guardé la variable. Entonces, digo, bueno, puedo preguntarle, por ejemplo, cuál es el balance del usuario. Yo, tiene 1000 con un montón de ceros, que podemos, estamos seguros que eso es igual a 1000 por 10 a la 18. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, transferir. Voy a crear una, o voy a obtener una segunda cuenta, vamos a decir Guido, es igual a accounts sub 1, y hacemos token.transfer, ¿a quién le quiero transferir? Y el importe que voy a transferir $200 pitónicos. Entonces, from. Siempre en todas las transacciones, o sea, cuando hacemos un balance off, en este caso no hace falta indicar quién es el que envía la transacción, porque en realidad no se está enviando ninguna transacción a la blockchain. Estamos llamando un método de los que vimos antes, que es una view, que simplemente es obtener información de la blockchain. Ahora, si vamos a hacer una operación que va a escribir en la blockchain, sí necesitamos enviarle quién es el remitente. Y de hecho, si le enviamos, por ejemplo, si enviamos acá que el que se está enviando la plata es Guido mismo, ¿qué me va a dar? Me va a dar un error, me va a decir, no tenés plata suficiente, el balance del usuario Guido era cero. Ahora si se lo mando desde el usuario yo, sí, ahora si vemos, por ejemplo, cuál es el balance de mío, es de 8.000. El de Guido es de 2.000, o de 200, perdón. 200 y 1.000. Y 800. Está claro, eso es un poco el funcionamiento que tenemos. Algo más que podemos hacer es escribir algún test. Bueno, podemos escribir un test, ¿no? Esto usando la librería Ptest. Acá creamos un token, Python Coin. El creador de esa transacción es Guido con 1000 unidades de el Python Coin y bueno, lo transfiere, hacemos una transferencia por 2000, lo cual debería tirar un error y otra transferencia por 200 y otras aserciones. También acá podemos verificar que los contratos tienen un evento. Por ejemplo, todos los contratos ERC20, cada vez que se produce una transferencia, emiten un evento. Entonces, corremos acá el test. Y podemos ver ahí el resultado después de levanta Ganache, que es esta blockchain de test que nos levanta localmente y hace la ejecución. ¿Ya? Algo más que podemos ver es, bueno, ya tenemos nuestro test corriendo, pudimos ejecutarlo en la consola también. Ahora, ¿qué pasa si queremos ya correrlo en una blockchain de verdad? Bueno, para correr una blockchain de verdad hace falta plata, así que vamos a correrlo en una testnet, que es como una red de prueba. Vamos a usar Polygon, la red de prueba de Polygon, Polygon Test. Bueno, para trabajar con una red de prueba, vamos a necesitar definir el acceso a esa red. Ahí usamos, o sea, bueno, uno podría tener localmente corriendo un cliente de Ethereum o un nodo de Ethereum, pero eso sería muy costoso. Habitualmente, digamos, usamos esto que es Infura, que nos permite, es un servicio que nos permite, es como un cliente HTTP para interactuar con las blockchains. Vamos a definir la clave de este proyecto que creé para el test. Y ahora sí, si entramos ahí. Vamos a ya estar con una consola conectada a esta blockchain Mumbai, que es la testnet de Polygon. Polygon es una versión alternativa de Ethereum que después sería como una solución de capa 2 que permite interactuar con. O sea, lo que tiene la ventaja es que los costos de transacción son mucho más económicos, pero en términos de implementación es exactamente igual que blockchain, que Ethereum.
Entonces, acá, bueno, una primera cosa que vamos a ver es que no tenemos, como en el otro caso, cuando corríamos localmente, ya las cuentas precargadas. Entonces, tenemos que cargarnos una cuenta. Hay que pasar la clave privada. Acá ya tengo algunas cuentas precreadas. Vamos a crear dos. Esta clave privada la tengo que haber creado, digamos, es una cuenta que tengo que haber creado previamente acá con MetaMask, que es la wallet que me permite interactuar con las blockchain. Y vamos a crear otra cuenta más. No, creo que con esa estamos bien. Ahí vemos que la cuenta 0.95, podemos ver que el hash corresponde a la que tenemos ahí. Entonces, ahora sí vamos a hacer nuestra Pcoin. Es el Python token punto deploy. Se llama Python coin. Le llamamos, le ponemos el símbolo PIC y le ponemos un supply inicial de 10.000 Python coins. O sea, 10.000 por 10 elevado a la 18. Y lo vamos a hacer from la account sub-0, la primera cuenta que cargamos acá. De hecho, es la única que tenemos cargada en nuestro entorno. Ahí vamos a ejecutar. Bueno, vamos a ver que no, nos da un error. ¿Por qué? Porque esa cuenta que está creada ahí, si venimos a ver acá, vamos a ver que no tiene ningún saldo, tiene cero Matic, que es la moneda, sería como el Ether necesario para ejecutar transacciones en la blockchain de Polygon. Entonces, tenemos que venir a uno de estos servicios, la Faucet, que nos permiten obtener gratuitamente, esto funciona solo en las testnet, no en producción, nos permite obtener gratuitamente una cantidad de tokens para poder hacer pruebas. Puta. Ahora sí, si vamos acá a nuestra cuenta, vamos a ver que tenemos 0,1 Matic. Entonces, ahora sí podemos intentar nuevamente la transacción. Y nos va a decir, perfecto, el contrato fue deployado. Fíjense que ahora, digamos, estas transacciones ejecutadas las podemos buscar acá en Polygon Scan, que es la herramienta que nos permite visualizar todas las transacciones que se ejecutan en esta red de Polygon. Está bien, entonces si venimos acá el número de transacción, con Polygon Scan, ahí venimos a esta transacción y vamos a ver que la transacción se ejecutó, que interactuó creando este contrato. Ahí cuando veamos, podemos navegar hacia el contrato y podemos ver, bueno, quién lo creó, que el contrato se llama Python Coin, etc. Y ahí podemos realizar ya las operaciones. Por ejemplo, vamos a realizar una transferencia a otro usuario, que vamos a ponerle la dirección, yo la tenía por acá, y le vamos a transferir 2.000 por 10 elevado a la 18 y desde la cuenta, también la cuenta 0. Nuevamente se está comunicando con la blockchain, está ejecutando la transacción allá y ya si venimos acá tenemos un número de transacción y lo vamos a poder verificar la transacción tal, a ver si fue exitosa. Me está diciendo, bueno, acá para los tokens RC20 el mismo Polygon Scan nos puede, las entiende de alguna manera qué es lo que realizaron y podemos ver qué operación realizó. Está bien, entonces ya de hecho si venimos acá al contrato podemos ver que es un token y acá nos va a poder mostrar incluso quiénes son los tenedores hoy de las Python Coins, qué transacciones hubo, etc. Entonces todo esto tiene que ver también con la visibilidad de todo lo que pasa en la blockchain. Un poco de esta librería y un poco un enfoque que tomé yo. Yo tenía esta situación de estar desarrollando un nuevo protocolo, este de Enshuro, un conjunto de smart contracts nuevo que tenía que, bueno, diseñarlo y conceptualizarlo y al mismo tiempo, bueno, estaba aprendiendo Solidity y también, bueno, Solidity es bastante
denso para programar en Solidity, en el sentido de que es un poco lento la ejecución de los tests, no es tan fácil hacer mocks, no es tan fácil hacer, bueno, debuguear, etcétera, o correr simulaciones, que era otra de las cosas que yo tenía que correr, vivíamos con muchas transacciones. Entonces, lo que hice fue primero apuntar a resolver el problema primero con Python, simplemente con Python, como si mi intérprete de Python fuera la máquina virtual. Y ahí desarrollé, pensé todo el protocolo. Y después lo que dije es, bueno, ya que tengo ese protocolo escrito, prototipado ahí, lo que voy a hacer es adaptar, traducir ese prototipo a Solidity, pero los mismos tests que ya tenía los voy a correr dos veces doblemente sobre el prototipo y sobre el código Python, sobre el código de Ethereum. ¿Está bien? Acá vemos un poco rápidamente cómo es el código, ¿no? Digamos, de Python, del prototipo. Bueno, acá defino en código Python como atributos de la clase o como campos. Los mismos que van a ser después campos que se van a guardar en la blockchain y bueno, defino mis métodos. Tengo algunas cosas interesantes que algunos métodos los puedo indicar como con un decorador que dice que es una view y este es el equivalente a las view de Solidity, con lo cual me va a hacer una validación de que no esté modificando el estado. O si un método está definido como alguno que debo tener por acá, si está definido como external, lo que va a hacer es si este método adentro tiene una excepción, va a revertir, va a hacer una especie de rollback, lo mismo que hacen las transacciones en Solidity. Entonces, me permite hacer eso, y a su vez me permite escribir test mucho más lindos. Porque bueno, acá yo le di, bueno, además hice una clase que es esta de WhatRay, que es para manejar esta lógica de los enteros, que es un entero, pero que en realidad representa un número con 18 decimales, y las operaciones entre ellos, bueno, usando lo que tiene Python de sobrecarga de operadores y la posibilidad de indicar que si bien es un entero con un montón de ceros, cuando lo imprimo en la pantalla me lo muestra sin todos esos ceros. Es decir, todas esas ventajas que me permitieron trabajar mucho más cómodo con, al menos con este protocolo. Ven, por ejemplo, acá, digamos, yo estoy, en vez de pasarle una dirección, una address y qué sé yo, le estoy pasando el nombre de un nombre que uso en mi test y después internamente manejo una especie de address book. Y bueno, para después hacer el pegote entre todo esto y poder llamar al código de Solidity, bueno, hay que definir una serie de wrappers donde uno adapta y dice, bueno, el método de la clase de Python es discrete earning, acá hace un cambio de camel case a de Snake Case a Camel Case, que es el estándar en Solidity, y algunas adaptaciones, por ejemplo, un parámetro que tal vez va por parámetro en código Python, se convierte en la dirección del remitente de una transacción en código Solidity, y esas cosas. Y el resultado final nos da algo como esto, es decir, yo los test, cuando los corro, me va a correr cada test con dos variantes. La variante que corre sobre el prototipo y sobre Ethereum. Entonces, cuando yo quiero diseñar algo nuevo, hacer un cambio en protocolo, lo primero que hago es implementarlo en el prototipo. Tengo una velocidad de desarrollo mucho más rápida, puedo debuguear, etcétera. Y una vez que lo hago andar, que hice andar el test, hice andar el código de prototipo, recién ahí lo reimplemento en Solidity. La verdad es que a mí me resultó muy, muy cómodo, me aceleró mucho el tiempo de desarrollo. Bueno, cerramos con unas reflexiones finales. Bueno, la primera es que hay que tener en cuenta que todo el ecosistema de desarrollo en general de Ethereum todavía está en pañales. O sea, si bien lleva varios años, digamos, Ethereum salió en 2013, todavía hay mucho por hacer, hay muchas herramientas para mejorar, para hacerlo más cómodo. Y mucho más el ecosistema en Python, digamos, está todavía. Brownie es una buena herramienta, pero tiene sus detalles que le faltan mejorar y no soporta algunas cosas, bueno,
También, bueno, en cuanto a comunidad, digamos, si bien está creciendo, obviamente porque todo el mundo cripto está creciendo, digamos, la comunidad de desarrollo de smart contracts todavía es bastante chica, entonces también hay bastante para hacer, lo cual, bueno, es bueno porque también, o es malo por un sentido, porque no hay tanta gente que pueda ayudar, pero es bueno porque significa que uno tiene posibilidad de sumarse y agregar valor. En cuanto a entorno más maduro y más usado, es Hardhat, que está en JavaScript, es el más usado para trabajar en desarrollo de smart contracts, no tanto Brownie. En algunos casos, yo en mi proyecto los combino los dos, para algunas cosas uso Hardhat, para otras Brownie. Otra cosa de tener en cuenta es que los smart contracts, digamos, por más que son una parte crítica, son una parte chica y bastante estable. Es decir, uno no está todo el tiempo modificando los smart contracts, porque, digamos, en general hay gente que invirtió plata en un smart contract y no va a estar aceptando que le cambiemos. O sea, si bien los smart contracts se pueden hacer upgradeables, no van a estar cambiando todo el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a tener usos de los smart contracts que no son desarrollar de la blockchain, que no son desarrollar smart contracts, sino desarrollar herramientas que hagan visualizaciones sobre la blockchain, frontends, análisis, etc. Y bueno, un poco donde hay algún link donde un grupo de Telegram donde pueden buscar un poco más de información para empezar a laburar con Ethereum. Y bueno, una comunidad también donde hacer consultas. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mis datos de contacto por si me quieren contactar. Además, bueno, voy a estar en Discord después de la charla.